Arte Legal Tributario. Asesoría Fiscal. Contáctanos 2293-313699. Arte Legal presenta las noticias del dictamen. El dictamen. Decano de la prensa nacional, ahora en redes, te informa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Esteves y esta es la información. El presidente de México dio a conocer que México va a ampliar hasta finales del 2024 un programa de beneficios fiscales en la zona fronteriza con Estados Unidos que implica rebajas al impuesto al valor agregado IVA y al impuesto sobre la renta ISR. En Tihuatlán, al norte de Veracruz, vinculan a proceso a dos delincuentes. Federales les marcaron el alto. Al tratar de emprender la huida a bordo de un tractocamión, impactaron una de las patrullas, lo que provocó que uno de los efectivos policíacos resultara lesionado. Se logró el aseguramiento de 11 toneladas de hojas de maíz con un valor de 720 mil pesos, además de un inhibidor de señal metálico con 12 antenas, 2 celulares y 22 mil pesos. El representante del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, advirtió que, derivado de diversos factores, entre estos la falta de una política pública asertiva del Estado, pues no descarta que Veracruz deje de ser un territorio productor del aromático. Cinebox, el cine nos mueve, presenta las noticias del dictamen. Vamos ahora con información del entretenimiento. García Bernal, entre los 25 mejores actores según el New York Times. Desde su trabajo en Y tu mamá también, el actor fue aplaudido por la prensa especializada. Ahora los críticos de este famoso periódico lo incluyeron en su lista de los 25 mejores del siglo XXI, convirtiéndose en el único mexicano incluido. Él, junto a Sonia María Campos Braga de Brasil y Oscar Isaac de Guatemala, son los únicos latinoamericanos. Y Warner Bros. Lo confirma, Mads Mikkelsen será Grindelwald después de que Johnny Depp tuviera que renunciar a su participación en Animales Fantásticos 3, después de que Warner pues le pidiera renunciar por su polémica con Amber Heard. Y Lego presentó su set más grande, un coliseo romano. Dentro de un comunicado en la empresa confirma que este coliseo tiene 9.036 piezas, el set más grande en la historia del fabricante. Tiene 80 piezas usadas en gradas, otras en columnas e incluso ladrillos plásticos de varios colores, lo anterior para emular el envejecimiento. Vamos ahora con Yasmín Pérez. Muchas gracias, Saúl. En esta ocasión nos tocó platicar nada más y nada menos que con Lucero, quien me contó lo feliz que se encuentra celebrando 40 años de carrera. Y ahora regresa con una nueva producción digital en vivo. Este 28 de noviembre toca el turno de Lucero Banda Live y nos cuenta todos los detalles. Escuchen. Este sábado 28 tenemos concierto Banda Live con mi banda sinaloense, totalmente en vivo, transmisión mundial. Vamos a estar cantando pues muchísimas canciones. Estoy planeando nuevamente, como en el Pop Life, un show muy en forma, con las pantallas, con las luces, un gran audio, y que todas las personas que quieran entretenerse un ratito se puedan conectar y podamos abrazarnos a través de la música, porque pues es la forma de hacerlo hoy. Y aun cuando tienes que imaginar y visualizar al público detrás de sus pantallas, realmente me ha traído una satisfacción enorme el poder eso, acercarnos a través de la música y cantar juntitos vía streaming, vía vivo. Pues ya lo escucharon, un espectáculo digital con banda en vivo es lo que se viene este sábado en punto de las 9 de la noche. Reportó para Dictamen Entretenimiento, Yasmín Pérez. Vamos ahora a los deportes con Julio Mora. Muchas gracias, Saúl Esteves. Arrancamos con la información deportiva y la máquina celeste del Cruz Azul fue al Volcán para ganar 3-1 al equipo del Tuca Ferretti. Un golazo de Escobar, después apareció el Cabecita Rodríguez aprovechando los errores defensivos y Luis Romo cerró la cuenta. Guido Pizarro hizo el de la honra por parte del equipo felino y ahora los Tigres de Nuevo León tendrán que ir al Estadio Azul para avanzar. Tendrá que ganar 4-1. Así se la dejamos. Bueno, el equipo de los Pumas de la UNAM ganaron en la casa de los Tuzos de Pachuca 1-0. Fabio Álvarez hizo un golazo para de esta manera llevarse la ventaja a Ciudad Universitaria. Muy buenos juegos. Ahora, comentar, el día de mañana inmediatamente se estará arrancando la actividad de los juegos de vuelta de los partidos de antier. Por ejemplo, les comentamos, el clásico del fútbol mexicano se juega este sábado a las 9:06 de la noche en el Estadio Azteca, ¿no? Hay que recordar que Chivas tiene la ventaja 1-0 con anotación, con un golazo, ¿no?, del Chicote Calderón. El
otro partido que se va a jugar el día de mañana es a las 7 de la noche en el Nou Camp. León tiene desventaja de 2-1 o ante Puebla. Puebla tiene la ventaja. El equipo del próximo domingo ya será los de vuelta de Cruz Azul frente a Tigres, que va a ser en el Estadio Azul a las 6:30, y en Ciudad Universitaria a las 12 del día del domingo Pumas va a recibir a los Tuzos del Pachuca. Ahí está el tema de la liguilla, buscarán su pase a las semifinales y el lunes platicamos de ello. La Liga de Balompié Mexicano tiene un partido, antes hubiera sido muy muy atractivo, ahora solamente es de morbo, con todo respeto, porque el equipo del club Veracruzano de Fútbol Tiburón tiene muchos jóvenes, entre ellos por ahí algunos experimentados, como es el caso de David Acuña, que lo conocimos aquí jugando con los Tiburones Rojos de Veracruz, se incorporó a este equipo, pero ahí afuera son muchos jóvenes, y Atlético Veracruz, que es uno de los mejores equipos de la liga, que juegan bien, son de los más serios, independientemente de ello, en el campo, Lucas Ayala los tiene muy afinados, no jugaron la semana pasada porque el gobierno no permitió, ¿no?, al recuperar el estadio, no permitió que jugaran contra Neza, entonces por eso no solamente postergaron el partido. 3 de la tarde del domingo, Atlético Veracruz visita al Club Veracruzano de Fútbol Tiburón en la Liga de Balompié Mexicano. Ahí les platicamos el lunes cuántos meten los piratas. Yo soy Julio Mora, esto fue el Dictamen Deportes, nos escuchamos la próxima semana. Doña Lala, Posada Tlacotalpan, presentó. Está usted informado de las noticias que debe saber. Mi nombre es Saúl Esteves y en la producción Nelo Ceballos. Gracias a todos por suscribirse, seguirnos y compartir.